En el programa d'avui veurem com un soci ha pogut conèixer Godoy i parlar-hi una estona. Yo este espectáculo que se llama Verás que todo es mentira nació de una frase que leí de Borges, que decía decir siempre la verdad es signo de pedantería. Y este espectáculo hay muchas reflexiones y en fin sobre la estupidez, ¿no? Otro tema que para hablar, ¿no? El mundo está lleno de estúpidos. Y yo me he preguntado qué es lo más que más te fastidia, los estúpidos, ¿no? Esta vida por el mundo, esto de ser un emigrante, ¿a qué te has sentado bien? Yo me vine de Uruguay con 23, 24 años, un viaje por Europa con 3 o 4 pintores, con músicos. Y después yo me quedé aquí. Yo no me sentí inmigrante. Cuando haces esta obra u otras, ¿tú te identificas plenamente? Sí, todo lo que hago, evidentemente. ¿Y lo sientes? ¿Te sientes cómo? Todo lo que yo estoy diciendo es porque yo lo he leído o porque yo me lo imaginé, me lo escribí. Y estoy de acuerdo con lo que hago, ¿no? Es un placer. De verdad. Muchas gracias. Te quiero mucho. Y lo importante es que me has hecho pensar muchas cosas y hay un par de frases que me has dicho que son maravillosas. M'ha semblat, sí, molt agradable, és, perquè no es dedica ni a temes filosòfics i tal, però en realitat sí que es dedica. Amb un parell o tres de coses que per mi són fonamentals, he connectat molt bé. T'afuntes amb un club que et permeti, no tant el fet de poder anar a veure una pel·lícula que si surt més barateta, un teatre, sinó poder estar en contacte amb les persones d'aquell món. Em va sorprendre i estic entusiasmat. A ver, señor, ¿no le importa? No, por favor, hágame el favor. Muchas gracias. Cuidado, es un Armani, ¿eh? No se vaya, ¿eh? No me jodan, ¿eh? I després coneixerem una mica més Godoy.